la banda de mi mamá, mi mamá. Aquí estamos con los señores de Suárez. ¿Qué onda mi mamá, mi mamá? ¿Qué onda Wix? Yo soy Jorge. Yo soy Luke. Saludos. Tal, yo soy Daniel. Yo soy Rubén. Pues que hay de nuevo, están presentando disco, ¿no? Están presentando disquito, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van? ¿Están en promoción? ¿Están ya haciendo serie de conciertos? ¿Cómo van? Estamos ahorita en promoción ya recientemente con el disco en tiendas. Acaba de salir la semana pasada. Y pues aquí echándole la promo, tocando en donde se pueda, bien emocionados de estar aquí en el 212. Ojalá le guste a la gente, ¿no? Oye, ¿cómo se llama el disco? ¿De qué trata más o menos? ¿Cómo va? El disco se llama Tokyo Rose. Son 11 rolas que compusimos hace alrededor de un año. Estamos iniciando la promoción con este sencillo de Stacy, que ya está sonando en muchas estaciones de radio. El video ya está en los canales de televisión. Pues ahí vamos, ¿no? Con el disco. Es un disco que trae, digo, 11 rolas, 11 historias. Con este trip, 80 los sintetizadores, toda esa onda. Y aquí lo venimos a presentar al 212 para toda la onda de Guanatos. ¿Cómo fue el rollo de juntar a estos integrantes que bueno, son amigos, pero han estado en diferentes bandas, muchos han colaborado? ¿Cómo se creó? Pues nada más, Sebas y yo, pues bueno, ya compartimos grupo y carrera desde hace un buen rato. Me invitó él a grabar al estudio que tiene con Rubén. Entonces llegó Dani ahí a grabar algunas cosas que traía en casa. Entonces fue como de manera fortuita, no pensamos en una banda. Estuvimos durante un mes componiendo en un estudio sin ser una banda. Estábamos tratando más bien rolas que traía Dani. Después empezamos a grabar, íbamos a hacer algo más orientado al folk incluso, y en inglés. Entonces empezamos a componer, salió algo totalmente diferente. Una identidad en el pop, le llamamos pop alternativo, es en español, y decimos una banda. Nos gustó cómo se escuchaba y bueno, hay que llevar esto un poquito más al público, porque lo pensamos hacer nada más como para nosotros. Y pues no va casi ni el año y ya estamos con un disco sonando en toda la República, afortunadamente en radio, y tenemos por ahí el video del primer sencillo también, Rotación. ¿Cómo suena Suárez en vivo? ¿Le echan más guitarrazo? ¿Cómo suena en vivo? Suena un poco más intenso que en el disco. El disco suena pues bien cuidadito, como siempre, ¿no? El disco todo en su lugar. Tratamos de en vivo hacer un approach diferente a las rolas. Estamos juntando las rolas en vivo. Incorporamos dos covers también por ahí. Suena más la guitarra en vivo también. No sé, hemos estado bien clavados buena parte de la mitad del año pasado en integrar bien el sonido en vivo. Y ya estamos empezando a hacer muchos shows y creo que se nota arriba el escenario ya. Oigan, ¿y qué le pueden decir ustedes a la gente de Mi Mamá, Mi Mamá, que a lo mejor no los conoce? ¿Por qué escucharlos? ¿Por qué poner la atención en su...? Pues simplemente porque hay que tener los oídos bien abiertos a lo nuevo que viene de nuevo. O sea, como que ya los que ya tienen su historia ahí, pues hay que escuchar algo nuevo, ¿no? Hay que, aparte de que está fresco, está joven el proyecto. Y pues nomás para que la gente lo escuche, la neta, te digo, es algo bien fresco con sintetizador, es algo que no se ve mucho aquí. Entonces, pues, que nos den la chance, ¿no? ¿Cuál es la página, el contacto para que la gente...? La página es suarezmusic.mx, ahí se encuentran todas las redes sociales, Twitter, Facebook, todo, fotos, video, todo. Pues banda de Mi Mamá Me Mima, esto es Suárez, al ratito van a tocar. Sabemos que les va a ir muy bien, estén atentos de esta banda, un muy buen pop mexicano, honesto y sobre todo de aquí de Guadalajara. Así que gente, que estén muy bien, nos vemos pronto aquí en los videocasts de Mi Mamá Me Mima. Que estén bien, hasta luego.